Bon dia i benvinguts i benvingudes a aquests esmorzars en línia organitzats per l'àrea de Startups d'Acció. Bé, recordeu que per a les startups disposem d'un servei d'assessorament financer que us recomana el millor mix de finançament per a la vostra startup, d'acord? Ja sigui en capital, en deute, o ja sigui públic o privat. També teniu a la vostra disposició el recomanador de finançament alternatiu en el qual també podeu buscar i remenar en vora de més de 100 finançadors. I bé, pel que fa a l'esmorzar d'avui, porta per títol com hem fet el que hem fet. No? I l'hem escollit per diferents motius. En primer lloc, perquè és una empresa que hem vist evolucionar des de que va ser invertida per Inverdesit Capital, que és una societat de capital risc en la qual Acció hi tenia una participació molt rellevant. No? Per tant, hem vist una gran part de l'evolució d'aquesta companyia. I bé, en segon lloc, perquè el camí de finançament i també, evidentment, doncs, les decisions que motiven aquesta cerca de finançament o disculpeu, o decisions estratègiques de Agile Content han estat apassionants, no? Cobrint gairebé tots els escenaris i per això creiem doncs, que és interessant saber-ne més. I finalment, per què? Doncs perquè tenim els experts que tenim doncs, amb el coneixement i amb l'experiència, això no té preu, no? I que estiguin disposats a convertir-lo doncs ens fan molt contents. I bé, per fer-ho, comptem amb l'Hernán Escapucio, que és el CEO d'Agile Content, que també és PDD de l'IES. I per fer l'esmorzar d'avui, que serà en format entrevista, el que farem és repassar part de les diferents decisions empresarials lligades al finançament i el que farem doncs, és analitzar-ho cadascuna d'aquestes decisions, doncs, per què es va prendre la decisió, com es va analitzar l'entorn i la situació de la pròpia companyia per fer-ho, com es va preparar l'empresa per poder dur a terme aquesta decisió lligada al finançament, com es va executar, què passa després de fer aquesta operació i com es conviu, ja sigui doncs, amb el mercat, amb la situació o amb l'inversor, i finalment doncs, uns trucs o també uns consells sobre què fer i què no fer. No? I bé, podran intervenir, seguir-lo a través de Twitter, a través de l'etiqueta FAcció, i bé, i per començar aquest esmorzar, doncs, donem la benvinguda al ponent, que és l'Hernán Escapucio. Hernán, benvingut, bon dia. Bon dia, Oriol, moltes gràcies. Bueno, gracias por la invitación y bueno, espero poder contribuir con experiencia, ¿no? Últimamente el ecosistema catalán está que se sale, ¿sí? No siempre sí. Fue así y a veces tirar para atrás y recordar un poco cómo fueron los inicios si ayuda para que otros puedan coger la rueda, fabuloso, ¿no? Molt bé, doncs sí que sigui ajudar anant als pioners, doncs sempre tenim un lloc i compartir, doncs jo crec que és molt interessant. Bueno, començaríem per dir-te una pregunta molt bàsica, eh? Què és Agile Content i què fa? Perfecte. Mira, déjame compartir un poco una presentación. Estamos justo emitiendo unos bonos, así que tenemos información fresca. Estáis viendo pantalla, entiendo. Bueno, básicamente, Agile, por poner una categoría, somos una empresa de tecnología, somos lo que se llama un software vendor, una empresa que desarrolla su propia tecnología, que opera en el sector del telco y media, lo que se llama TMT, Telco Media Technologies. Empezamos trabajando aquí con TV3, con Grupo Planeta, digamos, en el entorno de los media. Luego nos fuimos expandiendo al resto del Estado español, con Mediaset, Televisión Española, etc. Luego empezamos una aventura internacional. Ahora contaremos, eso ya empezó a ser primero, digamos, en Latinoamérica, que era un mercado natural para nosotros, y justamente con la entrada de capital riesgo sirvió para hacer la expansión internacional realmente con otra escala, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que hacemos, nosotros básicamente lo que hacemos es plataformas de televisión por streaming, ¿sí? Para grandes operadoras de telecomunicaciones, trabajamos para Telefónica, por ejemplo, como marca blanca, pero también hemos hecho un pivot en el modelo de negocio hacia lo que se llama el B2B2C, o sea, Business to Business to Consumer, y hemos lanzado con el grupo Más Móvil, es decir, una televisión que es Agile TV, que es una televisión que hoy se ha convertido en la tercera plataforma de televisión en España, ¿sí? Es una tecnología propia basada en nuestras capacidades de desarrollar, digamos, una experiencia de información y entretenimiento en el hogar, digamos, con lo que veis ahí en pantalla, digamos, un agregador que tiene incluido Netflix, Disney Prime, de canales lineales, TDT, comando por voz, 4K, o sea, todo lo que le puedes pedir a la televisión, pero en un modelo de partnership con las operadoras de telecomunicaciones, que son nuestros canales, ¿no? Hemos comprado recientemente Euskaltel Televisión, así era como parte de la operación de Más Móvil que adquirió Euskaltel la parte de telecom. Nosotros compramos la parte de TV, de televisión. Y bueno, básicamente hoy es, como decía, tercera plataforma de televisión en España.
Somos la 30 en Europa y somos la quinta que más crece, ¿no? Entonces, por cerrar un poquito para entender después el contexto de la financiación que fuimos necesitando a lo largo de estos años, situar un poquito más la empresa, ¿no? Ante todo, somos una empresa de subscription economy, ¿no? El 70% de nuestro negocio es recurrente, tiene que ver con usuarios que pagan una cuota, lo que es el AR o el MMR o AR, el Monthly Recurrent Revenue o el Annual Recurrent Revenue, que es una clave en tener negocios que son sostenibles y predecibles en el tiempo. Este índice que ves a la izquierda es el SURA, el índice de la Subscription Economy de SURA, que pone de manifiesto que todos los negocios basados en suscripción tienen un despegue con respecto al S&P 500, ¿no? Esto es una tendencia que lleva bastantes años, todavía se va despegando más, ¿no? Y el de la derecha es un cuadro que pone de manifiesto el peso del OTT, de los negocios de televisión por streaming, en el mercado. Ya hay más de 1 billón de personas sobre los 4 o 5 billones de conectividad. Quizás estamos, la conectividad está basada normalmente en las personas, el OTT está basada en las familias, ¿no? O sea, pero en cualquier caso estamos todavía en un mercado incipiente que tiene mucho recorrido, sobre todo en mercados emergentes, porque la televisión llega a todos lados, ¿no? Nuestra misión, nuestro purpose, digamos, como Agile, es tratar de hacer que haya una televisión de calidad que permita informarse, entretenerse a un buen precio para el mid-market. Y eso tiene que ver con esto que veis aquí, ¿no? Históricamente la televisión en la izquierda estaba basada en publicidad, con un contrato que, por más que sea tácito, pretendía o pretende, ¿no?, que la televisión se te interrumpe y se te pone publicidad y te repiten una publicidad muchísimas veces, es decir, como parte de un acuerdo que ya el usuario no quiere, ¿no? Es decir, y por otro lado, en la derecha, el modelo clásico, igual estoy caracterizando un poco demasiado, pero para entender, digamos, lo que es la diferencia entre el pasado y el presente, en el modelo de la derecha tenemos un pay TV que históricamente tenía 150 canales por 100 euros o algo parecido, donde la gente ve 8 o 10 canales, ¿no?, de media, porque cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Entonces, en el medio, es decir, lo que vemos es una situación en la que hay muchísima gente de mid-market, del mercado en España, pero lo reproduces en Brasil, en Italia es un patrón muy parecido, que es sensible al precio, que hace un password sharing de Netflix, que quiere tener una televisión, pero a un precio justo, ¿no? Porque paga por Internet. Y en España en particular, es decir, se paga mucho y hay una penetración de fibra altísima, ¿no? Entonces, ese mid-market es el que nosotros vimos, que había un mercado intermedio, que no es ni una cosa ni otra, que quiere una solución de smart money, de value for money, que se llama, ¿no? Es una solución de calidad, pero al precio adecuado, ¿no? Agile TV se vende entre 5 y 8 euros. Y es un agregador. Encima de esto, tú le metes una promoción con Netflix, a veces damos 6 meses gratis de Netflix, otro tipo de cosas, y básicamente ocupa un lugar en el mercado. Tanto es así que somos el player que más crece, ¿no? Es decir, hemos crecido el último trimestre con datos de la CNMC, es decir, 43.000 altas en el último trimestre, cuando el resto del mercado baja. Es decir, tanto Telefónica, Vodafone, Orange están perdiendo clientes, ¿no? Entonces, esto es así porque hemos detectado, digamos, que en el sector de las telecomunicaciones, que son empresas muy sólidas, generadoras de caja, con una presencia en el mercado potente, son los que han puesto la autopista de para que el resto de negocios prosperen, tienen, y justamente, seguramente, por la regulación o por cómo es el beneficio de poner la autopista, digamos, están condicionados a pagar por las infraestructuras, ¿no? Las empresas como Telefónica o demás están usando gran parte de su CAPEX, de sus recursos, para pagar una infraestructura que después utilizan el resto del mercado, ¿no? En capas superiores, y muchos son players americanos que utilizan eso, ¿no? Entonces, nosotros nos situamos como un player que potencia la capa de arriba, en nuestro caso la capa de televisión, de streaming, que es una categoría de las más importantes y que además es muy simbiótica con la fibra, porque la gente quiere fibra para ver tele y necesita realmente una combinación de ambas cosas, pero al mismo tiempo siendo un aliado de las telcos. Somos un player, es decir, por eso no hacemos un direct to consumer, no hacemos un B2C, sino hacemos un B2B2C, ¿no? Y esto tiene un impacto en nuestros partners, ¿no? Les ayudamos a vender más, les ayudamos a retener, les ayudamos a reducir el churn, o sea, el lifetime value, la vida útil de un cliente de fibra con televisión de Agile TV o sin televisión de Agile TV, se incrementa en un año y medio, tiene un valor enorme en el P&L de la telco. Y gracias a eso, es decir, nosotros tenemos en nuestro perímetro con un ownership sobre el cliente de televisión, el negocio de televisión que es el que operamos, ¿no? Somos una empresa que ya desde el principio nació internacional, o con vocación internacional, digamos. Ahí te diría que una de las lecciones aprendidas es
cuando nosotros hicimos inversiones en empresas en el norte, en Suecia, en Finlandia, hemos viajado también, no hemos hecho operaciones, pero hemos estado estudiando algunas empresas en Tel Aviv también, en Israel. Son países que te enseñan que al empleado número 10 hay que ponerlo en Londres, en Hong Kong o en New York, ¿no? Es decir, en general, en mercados europeos, le pasa lo mismo a España, Francia, Alemania, estamos como el agua caliente y la rana. Es decir, de alguna manera, son mercados en los que dices, bueno, me puedo ir creciendo, pues este mercado va bien y quizás pierdes competitividad internacional. Nosotros, en ese sentido, desde el principio tratamos de ser una empresa internacional y sobre todo nos desarrollamos inicialmente en Hispanoamérica, ¿no? En lo que es el sur de España, Portugal y Latinoamérica. Hoy tenemos una pegada bastante más grande, hemos hecho una combinación de orgánico e inorgánico. El estar en bolsa, ahora veremos, nos ha permitido hacer varias operaciones de manera atractivas sobre el Nasdaq de Estocolmo, ahora tenemos una presencia en Hong Kong, en Mainland China, tenemos una software factory en Vietnam. El grueso de la producción de tecnología está basada entre Suecia, en Estocolmo, en España, en diferentes localizaciones, y en San Pablo, en Brasil, y tenemos un buen balance entre niveles salariales, bueno, un tema cultural enriquecedor y complejo de gestionar, y luego tenemos presencia comercial en México, en Miami, en Estados Unidos, tenemos algún acceso al mid-market. Nuestro foco está sobre todo en Europa y en Latinoamérica, donde tenemos realmente pegada, ¿no? Y bueno, somos más de 300 empleados, gestionamos a través de 17 de las top 50 telcos trabajan con nosotros y tienen tecnología Agile, y eso llega a más de 50 millones de hogares, ¿no? Que para una empresa española es relevante, ¿no? Es un cuarto de Netflix, la mitad de Disney, para ponerle una magnitud, ¿no? Es decir, y de eso una parte está realmente bajo gestión, ¿no? En B2B2C, que decía. Entonces, ahora veremos un poco con las preguntas, pero algunos temas relevantes. De hecho, ha sido la primera vez que una empresa del BM Growth ha hecho una OPA sobre una empresa de Nasdaq, ¿sí? En este caso la sueca Edgeware, ha sido una operación bonita, con complejidad, ahora la explicaremos con más detalle, pero ha sido un hito importante, ¿no? Y luego, en el último año hemos hecho algunas operaciones corporativas más, entre las que destaca también la adquisición, o sea, comprarle a un cliente nuestro o a un partner nuestro, comprarle su negocio, es también un reto, parecido a un modelo como el que ha desarrollado Cellnex en el mundo de la infraestructura. Y lo que sí, ninguna empresa tecnológica es nada si no tiene un gran talento, ¿no? En el último tiempo hemos acelerado, hemos ganado el Best Place to Work, que es una cosa que nos llena de orgullo. Al final hay una necesidad de realmente darle propósito a la empresa, tener una marca de empleador que vaya ganando posición. Es decir, al final estamos hechos de talento, o sea, de arquitectos de datos, de arquitectos de software, desarrolladores, gente de marketing digital, etcétera, ¿no? Y en el último tiempo eso es una constante. Hemos ido incorporando gente que viene de Telefónica, de Vivo, de Cisco. Nuestro director comercial llevaba, por ejemplo, todo lo que era Cisco para el sur de Europa. Es decir, hemos incorporado talento de Fon, de Witek, de Edgeware, de gente que viene de fuera. Tenemos un comité ejecutivo, digamos, con gente que está en Estocolmo, en Londres, en San Pablo. Bastante complejo de gestionar, pero muy enriquecedor y toda gente muy especialista, digamos. Todo el mundo viene de la industria. Es decir, y realmente eso es una clave, ¿no? Es decir, estamos bastante satisfechos de haber montado un equipo que, sobre todo, esto es el refuerzo del equipo en el último año que ha permitido ser una empresa que ya estamos en una dimensión diferente a la que estábamos antes, ¿no? Y bueno, cuatro temas de magnitudes. El año pasado hemos multiplicado por 160, hemos crecido realmente, pasado de 20 a 50 millones en números redondos. Hemos pasado a 5 millones de EBITDA con extraordinarios, pues son años atípicos con muchos gastos en M&A, si no hubieran sido 7,5. Tenemos un backlog muy importante para una empresa de nuestro tamaño, tenemos 280 millones garantizados en contratos a 3 y 8 años, que eso da una dimensión también de cuál es nuestro negocio futuro. Y bueno, por dar una pincelada de quién está detrás, somos una empresa cotizada, toda la información es pública, fácil de ver, pero tenemos básicamente números redondos, la mitad representada en el consejo, ¿sí? Básicamente con los fundadores, con Inverredi, que sigue desde el principio, de los primeros inversores, con algunos family offices relevantes, ¿no? Los Ibarra, la familia Salinas, que también tiene negocios en México de este sector, son especialistas, con Posa, que había sido el fundador de Ibercom más móvil, gente que conoce el sector, y luego un free flow de más de 1.400 accionistas que están en el BM Growth, ¿no? Sí. Y en el consejo es un consejo que tiene, bueno, la governance de consejeros independientes, comité de retribución, comité de, bueno, estamos con una governance muy acorde a lo que es una empresa que
que bueno, estamos con vistas de cambiar de mercado, pasarnos a un mercado más grande. Y en ese sentido también hemos fichado, por ejemplo, a José Antonio López, que era el CEO de Ericsson España, como vicepresidente. Bueno, vamos mejorando, digamos, lo que es la gobernanza de la empresa, que es clave, ¿no? Ahora veremos un poquito en cada inversión. Normalmente vas también dando acogida, digamos, a cómo se agranda la familia, pero lo que es importante es que eso sea de una manera consistente y que la gobernanza sea positiva para la empresa. Entonces, si os parece, vamos a las preguntas, que es la parte más jugosa, ¿no? Era para poner un poquito en contexto qué hace Agile y sin extenderme mucho, que haya un marco de referencia, ¿no? Molt bé, doncs escolta, Hernán, hem vist una companyia que està a vora facturar 50 milions d'euros, d'acord? Aquesta companyia fa molts anys decideix o arriba a la conclusió que necessita capital risc, d'acord? I aleshores entra Inverredi. Què ens pots explicar d'aquest fet de la història d'Agile? Bueno, primero déjame que te matice porque es relevante haciendo historia. La empresa llega a la conclusión que necesita fondos, no necesariamente capital riesgo, ¿no? La decisión fue capital riesgo justamente un poco en ese ejercicio de flashback, ¿no? De volver a la decisión. Nosotros teníamos diferentes opciones encima de la mesa, ¿sí? Es decir, había empezado a haber instrumentos públicos interesantes, ¿no? Tanto aquí como a nivel nacional y a nivel europeo. Y casualmente, no sé si conocéis la historia de Inverredi venía de conocer muy bien las herramientas y los instrumentos públicos que había para apoyar a la emprendeduría. Hoy tenemos un contexto mucho más rico, pero en ese momento era incipiente, pero habría herramientas, ¿no? Entonces, la primera decisión fue, bueno, analizamos diferentes alternativas para, básicamente, teníamos un plan de internacionalización, enfocado principalmente en Latinoamérica. Veíamos que podíamos multiplicar por cuatro el negocio, como así fue, ¿sí? Multiplicamos por cuatro el negocio, por cuatro la acción, en 4 años, básicamente. Y bueno, con ese plan estuvimos valorando diferentes alternativas, ¿no? En ese momento yo creo que de finalista también estaba Caixa Capital Risk, que había otro tipo de alternativas en ese momento. Con preparación, análisis, ¿no? Es decir, nosotros sí que preparamos a conciencia, digamos, el plan de negocio, el uso del dinero, para qué queríamos el uso del dinero, cuál era el mix adecuado entre fondos públicos no dilutivos, que devolverlos, ¿no? Porque al final había poca de subvención, había muchos de préstamo con interés barato, pero al fin y al cabo había que devolverlo, tenías que tener una confianza en la generación de caja futura. Entonces era ese equilibrio entre equity puro y mix de deuda, aunque sea barata. Y al final el mix que encontramos con Inverredi nos pareció el mejor compañero de viaje. Después se demostró con creces, ¿no? Desde entonces, desde 2009, está con nosotros y ha ido cambiando de fondos. Entraron después progresivamente otro tipo de instrumentos, ¿no? Inverredi se hizo mayor también. En ese momento era el primer fondo que entraba en nosotros, en MassMobile, en los que fuimos los primeros. Y bueno, en la ejecución diría que algún tip de ejecución. Yo recuerdo algunos temas donde te enrocas con alguna cláusula donde las horas de abogado te cuestan más que la contingencia de la cláusula, ¿no? Cuando dices, mira, ¿y qué pasa si esto sale mal? Bueno, pues mira, que tiene un impacto de X mil. Bueno, al final dices, bueno, ¿cuánto cuesta el abogado, no? A veces tratamos, claramente hay que anticipar, hay que hacer un pacto de socios que tienes que tener una confianza en que a futuro lo vas a utilizar si es necesario, pero en general muchos de esos contratos están hechos para guardarlos en el cajón y abrirlos en caso de necesidad, ¿no? Con esto no quiero minimizar la necesidad de prever casos de ruptura, pues para eso están, ¿no? Ese ejercicio lo tienes que hacer, pero a veces te pasas de frenada, ¿no? A veces estás pensando, digamos, en la tercera derivada y al final lo que se trata es de encontrar un partner de confianza, ¿no? Nosotros en todo este tiempo. Mira, por un ejemplo, situándonos en ese momento, ¿no? Como emprendedor tratas de diluir lo menos posible, pero en ese momento creo que habíamos bajado al 18% en la primera ronda, ¿no? Es decir, seguíamos teniendo un 82% cómodo y sin embargo montamos un consejo que no difiere mucho del que tenemos hoy. Ha ido cambiando la gente, pero en general era un consejo donde los founders teníamos dos asientos de siete, ¿no? Teníamos también la suerte de tener unos business angels también, que eran gente bastante potente, ¿no? Como Eulalia Puig, que era directora de comunicación de la Caixa, ¿no? La mano izquierda de Fornesa en ese momento, ¿no? Alguna gente que era senior, ¿no? Que también nos ayudaba. Y teníamos confianza en poder tener algunos consejeros. Realmente en ese momento eran business angels, pero eran independientes, ¿no? No eran ni venture capital ni founders, ¿no? Pero con esto quiero decir que parte de la operación y lo que apuntabas un poco en las preguntas, ¿no? ¿Cómo es la convivencia? Bueno, fue clave para nosotros desde el principio entender que tienes un vector diferente al del emprendedor,
el vector de capital riesgo, que tiene su TIR, su foco sobre la rentabilidad, su disciplina en el uso de los recursos con un causa-efecto razonable, con el ROI de las inversiones, y eso es muy sano. Y no siempre tienes la última palabra, tampoco la tienen ellos, ¿no? Tienes que aprender a gobernar la empresa, digamos, no en solitario, sino con otros vectores que, bien alineados, te llevan a donde quieres llegar, como ha pasado, ¿no? Tips and tricks, bueno, muchísimos, sí, pero por ejemplo, para nosotros fue determinante hablar con un venture capital de Boston, ¿sí? Que podía haber sido la serie B, finalmente no lo hicimos, y marcarnos líneas rojas, decir, mira, con este pacto de socios, con este liquidation preference y demás, no va a haber nadie digno que te ponga dinero en la ronda siguiente, ¿no? Es decir, a veces tienes que anticiparte un paso, pues tampoco tiene la última palabra, ¿no? Pero muchas veces es no pensar solo en el paso que estás dando, sino en los dos siguientes pasos, para ver que realmente lo que firmas ahora, en pacto de socios, en governance, ciertos condicionantes que puedes tener a la hora de levantar más capital, que sean razonables y proporcionados a lo que te aporta el capital, ¿no? Yo diría que quizás es una las lessons learned, ¿no? Molt bé. Doncs escolta, bueno, ja estem començant a tenir preguntes, Hernán. També recordem a la gent que ens està veient, doncs, que poden anar fent les preguntes i posar-les al Q&A. Escolta, i després, bueno, del que ens has dit, no totes les empreses o no totes les startups acaben obtenint capital risc, no totes les startups acaben obtenint finançament per part de Business Angels, i no totes, sinó molt poques de les startups, doncs, acaben cotitzant als mercats financers, no? Que és una mica també l'objectiu nostre, no? de que les startups, doncs, coneguin altres alternatives de finançament o de donar liquiditat als seus inversors, no? I per tant, arriba un dia que vosaltres passeu a cotitzar al BME Growth, no? Què ens pots explicar d'això? Perquè també al final és un repte interessant. Sí, la verdad es que nosotros, cuando tomamos la decisión, era un contexto diferente. Es decir, la realidad es que ahora el mercado privado está mucho más desarrollado, sobre todo en late stage, ¿no? Es decir, ahora hay muchos más fondos internacionales mirando a España y unicornios. Es decir, bueno, vamos, es habitual, ¿sí? que se lance un nuevo unicornio, y muchos saliendo desde aquí, desde nuestra tierra, ¿no? Es decir, no hay que ir muy lejos para eso. En ese momento no era así. Es decir, y nosotros hicimos una IPO, que fue como una serie B en el fondo americana, ¿no? Es decir, pero la verdad que fue un camino que para nosotros, digamos, lo discutimos bastante, si tenía sentido ese paso o mantenerse privado un tiempo más. En general, la tendencia era opuesta, ¿no? En general, las empresas tardan en madurar, hacen rondas y rondas y rondas, y hacen un IPO muy tardío donde realmente ya no hay upside, ¿no? Nosotros al revés, nosotros hicimos uno prematuro, si quieres, es decir, donde hubo mucho upside para los que estaban en esa época, ¿no? Han multiplicado por 7 y por 8, si algunos, ¿no? Y creo que es bueno, sí, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? La razón por la que nos decidimos fue, básicamente, creíamos que había una posibilidad de consolidación, que hoy vemos cada vez más clara, ¿no? Es decir, una consolidación europea. Hay países grandes americanos, hay tecnología emergente en Asia, pero en Europa está muy fragmentado el mercado. Hay un montón de empresas tecnológicas de tamaño medio. Es decir, que no sé, cuando vas a un Mobile World Congress, miras los stands y digamos, hay pocos stands de 100 millones de facturación, ¿no? Es decir, al final hay mucha empresa que tiene su nicho, ¿no? Y veíamos que eso iba a ser una de las claves, ¿no? Agregar empresas y salir a cotizar te resuelve parte del problema, ¿sí? Cuando tú estás haciendo una transacción, mira, no estamos discutiendo el precio tuyo y el precio mío, estamos discutiendo solo el precio tuyo, porque el mío lo dice el mercado, ¿no? Y además, puedes pagar con acciones, ¿no? Que es otro de los temas, ¿no? Entonces, la verdad que la decisión de salir del BME Growth la pusimos en la balanza. Por momentos, revisando esa decisión, la vemos fabulosa, por momentos no tanto, pero bueno, son decisiones que tomas en su momento y creo que es parte de nuestra historia, ¿no? La verdad es que, poniendo la balanza, es excelente que exista mercados alternativos para que puedan entrar empresas de pequeña capitalización, porque lo que sí está fuera de duda es que hemos ganado governance, hemos podido hacer, o sea, una joint venture, una empresa americana, que si no, no podría ser. Ahí no te preguntan cuánto vales, si estás cotizado es como que pasas un umbral, ¿no? Es decir, es una empresa seria, auditada, con governance, con, bueno, una serie de cosas que también te lo tienes que trabajar, tienes que hacer que la empresa esté a la altura, que, bueno, que tenga una disciplina y tenga también un foco de ciertos recursos puestos ahí, pero nosotros estamos muy satisfechos y encantados que haya cada vez más empresas
y que haya más ecosistema también allí, ¿no? Es decir, bueno, accionistas minoritarios, institucionales, etcétera, ¿no? Cuando salimos a bolsa, hablando un poquito de las decisiones y la preparación, no es solo salir y ya, ¿no? Es primero entender todo el entramado, de tener analistas que te sigan el valor, fomentar la liquidez, puedes estar en bolsa y la acción está plana. Y, se criticaba un poco al BM Growth a los inicios y en parte sigue siendo así, que es un poco un capital riesgo cotizado, ¿no? Es decir, que es una manera de darle cierta liquidez, y digo cierta porque no tiene toda la liquidez que puede en el mercado continuo o el Nasdaq, al accionista, y al final es como un paso más en parte de la cartera del capital riesgo, ¿no? Pero bueno, es bueno que sea así, pero bueno, también ser consciente de las limitaciones que tiene, ¿no? Entonces, diría que en ese sentido, lesson learned y temas de tips de ejecución, cuando tú estás en capital privado, conoces a tu consejo, llamas a un accionista, si está... no le gusta alguna decisión, la discutes, ¿no? Claro, aquí a la mayoría de los accionistas no los conoces. Si no les gusta una decisión, te venden las acciones y te enteras porque te baja el valor, ¿no? Entonces, tienes que gestionar de otra manera, tienes que aprender a anticiparte ese tipo de cosas, a tener comunicación en los valles, que se llama mucho. No solo te comunico porque tengo resultados, te comunico porque busco una ampliación de capital, sino te comunico de manera más o menos constante y cuando es relevante, ¿no? No me paso de frenada en hacer mucho autobombo de que me gana un contrato que no tiene relevancia, sino que comunico lo que realmente tiene un impacto en las cuentas, etc. Bueno, al final es una disciplina de ir haciéndolo. Y como lesson learned, un poco en tips and tricks, para nosotros fue clave también los compañeros de viaje. Tuvimos también la suerte de players del ecosistema, ¿no? La gente de MassMobile, con los asesores correspondientes, la gente de Andbank, la gente de Norgestión, el asesor registrado, el colocador, que también habían participado en Atris, en otro tipo de empresas, que todos fuimos más o menos creciendo en paralelo, y al final hace que el ecosistema sea mejor, porque bueno, tienes más experiencia, ¿no? Al principio era todo muy virgen, ¿no? Es decir, había experiencias. Nosotros ahora también colaboramos con Joshua Novik, que era de Bondo, que es de Bondo, una empresa de asesoría en M&A's, que sacó su empresa en su momento, no estaba el BM Growth, la sacó al Alternex, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay experiencias que vienen un poco de otros mercados, pero bueno, la experiencia del BM Growth se ha hecho un poco al caminar, ¿no? Tips and tricks. Mira, para nosotros era clave generar liquidez. Lo cómodo hubiera sido coger a tickets grandes de family office, que al final más o menos es el tipo de inversor que conoces, y digamos, si tienes que colocar 5 millones, mírate, es más fácil colocar 10 tickets de 500, ¿no? O 5 de 1, ¿no? Al final nosotros hicimos picar piedra y meter tickets de 20.000, meter 500 accionistas, ¿no? Y eso te obliga a otro tipo de relación, a montar un IR, pero también te da parte de lo que tiene que tener la bolsa, que es liquidez, ¿no? Que es movimiento de accionistas y demás, ¿no? Entonces, en cada ampliación de capital que fuimos haciendo, fuimos teniendo en cuenta eso, y en el otro extremo, también los institucionales, ¿no? De ir accediendo al mercado institucional, que tiene otras reglas diferentes. Ahora estamos con los bonos, los bonistas tienen unas reglas diferentes. Bueno, al final hay que entender mucho el espectro de financiadores que puedes tener y actuar en consecuencia, pues no siempre el momento de la compañía requiere uno, requiere otro, ¿no? Y salir a bolsa en ese sentido no es solo salir y estar, sino qué haces después, ¿no? Cómo garantizas que hay liquidez, que hay movimiento, la comunicación o cierre, la gestión de la comunicación es clave, ¿no? Hay algunas preguntas, si queréis, más de negocio, ¿no? Con tu vulguis, Hernán. Sí, pues las voy contestando si os parece, así no. Vale, molt bé, si anem bé de temps. Fantàstic. Víctor pregunta, ¿no? Básicamente, volviendo un poco al negocio de Agile, ¿no? Si nosotros producimos contenido, compramos. Bueno, sí, compramos. Este año ya gastamos más de 30 millones en comprar contenidos. O sea, somos un gran comprador de contenidos. Pero nuestro rol es principalmente agregador y con alguna función que puede ser un poco difícil de explicar, pero para entenderlo, con una línea roja. Nosotros no producimos contenido ni vamos a producir contenido, para eso hay una industria enorme y eficiente y con muchos players y con una capacidad, digamos, quizás hasta un poco exagerada de producir contenido, veremos si no hay un poco soufflé. Entonces, para nosotros es más práctico comprar y poder elegir, y hay otra gente que se dedica a producir contenidos y nosotros somos una empresa de tecnología. Pero dicho esto, lo que es interesante es, en términos de innovación, hay muchos formatos híbridos entre tecnología y contenidos.
temas de mezcla de videogames y broadcast, de temas de productos interactivos, por ejemplo, para aprender inglés con vídeos. Bueno, ahí sí que nos vemos cómodos en ser un coproductor de contenidos y no nos extralimitamos. Si hacemos la contribución con la parte del software, en procesos de... Claro, los contenidos clásicos salían por la tele, los contenidos nuevos pueden ser interactivos, pueden ser un metaverso, puede ser cualquier cosa hoy. Entonces, en ese ámbito, sí. Y el contenido local es clave. Nosotros tratamos de adaptar. Aquí, por ejemplo, en Cataluña trabajamos con Parlem. No siempre es fácil adaptar el contenido local a lo que quieres. O sea, a veces, no sé, el fútbol. Al final hay una segunda división, una tercera división, pero tienen la audiencia que tienen. Al final manda la concentración en los equipos grandes. Bueno, con el contenido pasa un poco lo mismo. Pero sí, los nichos de contenido son bastante interesantes, ¿no? Y para muestra un botón, mira, estamos hablando con el responsable de China Unicom en Europa. Ahora estamos en un mundo polarizado que está todo más complejo, ¿no? Pero 12 millones de chinos viajan a Europa regularmente con una renta, con unos gastos per cápita que son la envidia del Mediterráneo, ¿no? Que se gastan 10 o 12 mil euros por semana. Y claro, cuando miras quiénes son, las tres telcos chinas saben perfectamente quiénes son sus usuarios, pues son el 2-3% de millonarios chinos, ¿no? Entonces, claro, para ese segmento que viene a Europa, hay segmentos de nichos para los que puedes hacer productos específicos, como un producto de TDT en China para visitantes chinos en Europa. Parece que fuera, bueno, pero es más grande que Finlandia como país. Bueno, el contenido local es clave, ¿sí? En cualquier caso, respecto a tu pregunta, Víctor. ¿Sí? Eva pregunta cuál es el canal más adecuado para conseguir financiación. Bueno, primero hay que ver, claro, los primeros, por lo que intuyo tu pregunta, los primeros pasos. Bueno, Business Angel siempre ayuda porque es el smart money, ¿no? No solo te ponen dinero, sino que es otro emprendedor o un directivo que tiene experiencia, con lo cual viene con premio. A igualdad de dinero contra dinero, si te viene con un consejo, siempre es mejor. Y hoy por hoy hay un montón de mecanismos. Yo creo que Acción es un buen ejemplo donde puedes tener una paleta de sabores y de colores mucho más grande que la que tenías en otro momento. Y hay diferentes alternativas. Depende mucho de la madurez del proyecto, bueno, como decía, en nuestros inicios, ¿no? Nosotros ya teníamos un modelo, después fue cada vez más recurrente, pero generador de caja. Bueno, depende mucho si sabes que puedes devolver préstamo, igual te conviene diluirte menos y tirar de préstamo, y si no, vete al equity, aunque diluyas, porque el riesgo es más importante. Molt bé. Escolta, Hernán, hi ha diferents preguntes. Jo crec que, si vols, n'hi ha una altra sobre temes de finançament fase inicial i continuem, si et va bé, d'acord? Sí. Mira, la fa la Maura Claramunt i diu, en fases iniciales de financiació, si tornessis enrere, tornaries a acceptar molts inversors de tíquets petits o creus possible i més recomanable anar directament a VC o vehicles que siguin més... que tinguin un menor número d'accionistes, com has dit abans, una mica més als professionals del mercat? Mira, en general, no te voy a decir nada que no lo tomes como categórico, ¿no? Pero tener 3-4 VCs dentro de, en fases, en un unicornio, pues es necesario que haya muchos players ayudando a la expansión internacional, pero en el inicio, mejor que tengas un accionista de referencia y no mezclar muchos que asuman el mismo rol, a mi criterio, ¿no? Así, porque si no, se hace ingobernable, es algo que probablemente estén muy alineados, ¿no? Pero en nuestro caso concreto, lo fomentamos. Y en las últimas ampliaciones de capital, tuvimos una sobredemanda de 6 veces, ¿sí? O sea, pedíamos 5 millones, recibimos 30, y justamente fue para poder generar, digamos, esa... Poder elegir realmente, por un lado, quizás sea unos tickets grandes, porque para cierta parte sí que te es necesario, pues si no llegas a una ronda 15 con tickets de 20.000, pero sí tener un tramo, y a veces lo puedes diferenciar por tramo, un tramo minorista, donde ahí al revés, juegas, no es el café para todos, pero de alguna manera juegas a tratar de, por más que tú pidas, me pidas lo que me pidas, yo te voy a dar un ticket pequeño, pues lo que busco es volumen de accionistas, ¿no? Entonces creo que eso es positivo. Es positivo que se lo transmites al mercado claramente. Lo que no puedes hacer es poner reglas arbitrarias que te convenga una cosa y cambies. Más bien, antes de empezar la ronda, tienes que definir muy bien, decir, mira, este es el tramo mayorista, aquí busco tickets de medio kilo, busco tickets de players grandes, o este es un bono, voy al bonista. Pero cuando vas al minorista, en nuestro caso pusimos un tramo minorista bien clarito, con unas reglas de entrada, sabiendo qué tipo de ticket y cómo hacer la repartición. En nuestro caso tuvimos la suerte de tener sobredemanda grande como para poder poner esa regla, no siempre puedes. Y bueno, nos ha funcionado bien y lo hicimos adrede y lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, ahora tenemos 1.500 accionistas y, mira, me gustaría tener 5.000.
Molt bé, Hernán. Doncs escolta, seguim el camí d'evolució d'Agile Content, eh? I que va aparellat el camí del finançament. Però bé, nosaltres mirem la part del finançament. Arriba un moment que fer una cosa que també molt poques startups fan, que podíem considerar o qualificar de startup ficció, que és fer una OPA, d'acord? A Edgeware, com has mencionat al començament, al Nasdaq Nordics. Com arriba una empresa a fer una OPA? Com es prepara? Com és el fet després de fer la OPA, la integració? I què ens podries dir sobre aquest fet de la vostra història? Ante todo, bueno, o sea, experiencia, así como decía que en general te conviene traer asesores que lo hayan hecho antes, esto tenía la complejidad añadida de que no había mucha experiencia, pues no había nadie en el mercado español que lo haya hecho, ¿no? Habían recibido OPAs o OPAs en otros mercados, ¿no? Entonces, bueno, por empezarte tienes que hacer un esfuerzo bastante mayor en educarte, pagar abogados, evidentemente, locales, porque son los que saben decir cuáles son las reglas, pero educarte bastante y tomarte conciencia de lo que es el takeover rules, ¿no? Las leyes de Nasdaq, que no son lo mismo, ¿no? Entonces, será ahí bastante temas de mindset a veces que tienes que cambiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros habíamos hecho alguna OPA previa sobre, bueno, perdón, una M&A previo sobre alguna empresa latinoamericana, ¿no? Donde hemos comprado con earnouts, ¿no? Que es una manera bastante eficiente de variabilizar la operación y vincular, digamos, a cumplimiento de business plan futuro, ¿no? Claro, en una OPA esos instrumentos no los tienes, ¿no? Tú tienes que comprarle a los accionistas las acciones con un valor prefijado, no puede haber variabilización. Entonces, bueno, tienes que entender realmente cuáles son los condicionantes de ese tipo de instrumento, ¿no? Por contra, bueno, quizás un paso previo, ¿no? Es decir, nosotros, ¿por qué llegamos a la OPA? No porque queríamos hacer una OPA, lo que llegamos a la conclusión de que había empresas cotizadas con mejor valoración o posibilidades de calidad, que ya venían con una disciplina, que ya venían con un governance potente, empresas que, en este caso, una empresa con mucha caja, una empresa que era muy, muy limpia, el enterprise value era de 28 millones y porque tenía 12, 13 de caja, ¿no? Entonces, una empresa que nos gustaba, pues estaba bien gestionada financieramente, ¿no? Y las empresas privadas, bueno, a veces, digamos, factures lo que factures, vales 10 o vales 50, porque parece que es lo que tiene que valer, ¿no? Es decir, al final el mercado dicta cuál es el valor y muchas veces encontramos que empresas cotizadas valían menos que empresas privadas, ¿no? Entonces, al final hemos llegado a la conclusión de que la empresa que nos interesaba, y dentro de un pipeline que había varias alternativas, era esta, y esta estaba en Nasdaq, y bueno, valoramos pros y contras de la complejidad añadida de hacer una OPA, ¿no? Pero me refiero, llegas a esa conclusión porque bueno, la empresa que te gusta es esa, o la que crees que genera más valor, ¿no? Entonces, en este caso era una empresa que tenía varios tips, desde el punto de vista de cubrir con complementariedad geográfica, un segmento adyacente que conocíamos muy bien, cross-selling prácticamente al 100% de clientes de ellos son potenciales clientes nuestros y viceversa, y ya lo estamos demostrando, ¿no? Un track record de seriedad, es una empresa que le ha facturado, no sé, 70 millones en la última década a KPN, que dice, mira, una telco no te da 70 kilos porque lo hagas mal, es decir, evidentemente puede estar mejor o peor, más obsoleta la tecnología, pero claramente si eres una empresa con un track record, al final en esto a veces pecamos de optimismo con las nuevas tendencias. Nosotros decimos que más que estar en surfeando olas, que son un poco los ciclos tecnológicos, son cada 4 o 5 años, nos gustan más las mareas, ¿no? Es decir, mira, a ver, hay una macro tendencia de fondo hacia el cambio de la televisión, bueno, pues tratemos de subirnos eso y evitas, es decir, muchas, bueno, más que evitar, surfeas las olas con desarrollo e innovación propia. Nosotros ahora estamos gastando, qué sé yo, 8 o 9 millones al año de R&D, ¿sí? En Agile como grupo, pero también comprando empresas que te den complementos tecnológicos que te enriquezcan tu portfolio, ¿no? Que es el caso, la razón principal por detrás de la adquisición de Edgeware, ¿no? Entonces, la OPA tuvo, bueno, toda la complejidad, empezando por el acuerdo, ¿no? Tú primero que tienes información privilegiada, o sea, no puedes hacer una due diligence al uso, es decir, está restringido, y aún así de estar restringido, temporalmente tienes una información privilegiada que no la puedes usar, ¿sí? Entonces, en un punto tienes que ir calculando muy bien los tiempos porque esa información la puedes tener temporalmente como una ventaja competitiva que no te permita lanzar una OPA en mejores condiciones que tu competidor, ¿no? Porque estarías incumpliendo las leyes, ¿no? Pero sí, lo que puedes hacer es decir, mira, soy yo el que estoy liderando esto, ¿sí? Y en el sentido que estamos calentando el valor. Entonces, bueno, sí que puedes, si tú lideras, digamos, lo que es un proceso de estos, sí puedes tratar de marcar
algunas reglas, como por ejemplo conseguir compromisos de los accionistas principales de que van a aceptar tu OPA o de que van a aceptarla en la medida que no venga una contra-OPA con un precio X veces mayor, ¿no? Bueno, al final todo este tipo de cosas son clave, hay que diseñarlo bien. Es decir, en nuestro caso también en paralelo tenemos unos accionistas que respaldan el proyecto y también, bueno, tuvimos la suerte de tener gente con bolsillos llenos, ¿no? Porque se ha vendido MásMóvil, se ha vendido Iusacell a AT&T. O sea, en general nuestros accionistas han liderado desinversiones por 5 o 6 billones en los últimos 24 meses, con lo cual acceso a capital por accionistas teníamos. Y entonces el planteamiento que hicimos fue lanzar, bueno, como todo, tú puedes lanzar una operación con cash y stock, ¿no? Como decía antes. En este caso, la complejidad de imponerle, digamos, acciones españolas a un accionista de Nasdaq sueco tenía un potencial, una situación que podía ser contraproducente, ¿no? Si tú no hablas con ellos y ellos no toman la decisión, quizás el día de mañana te vendían las acciones y al final tienes un problema. Entonces, al final decidimos, por higiene en la operación y además por también un factor de precio, cuando pagas con stock, evidentemente, el precio tiende a ser más alto, dijimos, mira, vamos a hacer full cash, ¿no? Y fue una decisión muy apropiada que requería, por otro lado, una preparación financiera para poder levantar el capital antes de acudir al mercado, pagar todo y después acudir al mercado. Pero nos permitió desacoplar lo que es la búsqueda de financiación de lo que es la ejecución de la OPA, porque si no, estás con incertidumbre de que si no levantas capital, la OPA se te cae. Bueno, pues entonces lo diseñamos de una manera y lo ejecutamos muy bien milimetrado en tiempo, por más una empresa que, mira, nos la podía haber quitado algún competidor más grande, no le dimos tiempo. Los tiempos son clave en este tipo de cosas. Es decir, claro, si tú haces una OPA que te vas a estirar la lanza, se te filtra al mercado, la comunicas, das 4 o 5 meses, te analiza la operación un montón de gente. Si tú lo milimetras y tienes todo preparado y dices, venga, disparo en el momento que presentan cuentas, bueno, pues en ese momento se hace un cleaning de la información que tienes. Y mira, en 3 semanas se cierra la OPA, mira, y así fue, ¿no? Paralelo, eso sí, nosotros buscábamos una OPA amigable, convencimos al chairman, convencimos al CEO, convencimos a los 3 principales accionistas, creo que teníamos el 48% ya de entrada, bueno, al final la hemos atado, ¿no? Pero bueno, todo esto es parte de las lessons learned y los tips, ¿no?, que preguntabas, ¿no? Y en concreto hemos hecho una operación bastante de libro, porque la hemos comprado, la hemos pagado, en 3 semanas llegamos al 90%, hicimos el delisting, el squeeze out, que es un proceso también complejo para comprar los últimos accionistas que quedan rezagados, algunos son herencias que no saben ni que la tienen. Bueno, tienes que hacer todo ese proceso bien. Y luego, desacoplado, hicimos una ampliación de capital, que fue un éxito, porque claro, ya el accionista que entraba en la ampliación de capital, porque no queríamos pagar todo con deuda, habíamos hecho un bridge temporal a devolver, queríamos hacer un mix de equity con una parte importante de equity, entonces finalmente hicimos equity, y el equity, claro, entró con los deberes hechos, ¿no? Es decir, cuando entró ya dice, bueno, ya esto está integrado, ¿no? Y hemos, vamos, diluido un 17% duplicando el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, una operación que genera mucho valor para el accionista, y bueno, y además había habido una transacción anterior, mejoramos los ratios, o sea, múltiplos mejor, jugamos un poco al juego de la silla también, es decir, la operación anterior también la estuvimos estudiando y estuvimos también haciendo una oferta no vinculante, o sea, la conocíamos bien, y al final hicimos una operación que creo que fue positiva para los accionistas y así lo demostró la ampliación de capital posterior. Carai, molt interessant. Escolta, i una cosa, sí que ens ho estem mirant des d'un punt de vista financer, però al final totes les decisions financeres doncs porten aparellades o són conseqüència de decisions estratègiques, eh? La integració, ens podries dir així ràpid alguns consells per a una integració amb una empresa del Nordics? Sí, por empezar, bueno, como todo, de las cosas más importantes en una integración es que haya fit cultural, ¿no?, entre las empresas, ¿no? Es decir, y ahí te diría que parece que somos todos muy parecidos, porque digamos, todos hablamos de SaaS, de software as a service y demás, pero después, y después está el tópico, ¿no? No es lo mismo un sueco que un brasilero, ¿no? Y cuando los pones en una reunión juntos te das cuenta que uno empieza, es literal, 5 minutos antes y con el índice en pantalla y el otro dice, ah, era hoy, ¿no?, la reunión. Sí. Bueno, tienes que vivir con eso y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, quiere decir que a veces hay, bueno, paremos diferente de cómo ejecutas o cómo planificas y demás, ¿no? Pero bueno, al margen de las diferencias culturales que hay que tener en cuenta, nosotros una lesson learned era todo lo que es el fit cultural, pero ya más entrando al grano, ¿no? Es decir, nosotros como empresa somos una empresa, el B2B2C no está por nada, somos una empresa que nos hemos dado cuenta del valor que tiene la tecnología
en el negocio, ¿sí? No solo como ser una herramienta que ayuda al negocio, ser una plataforma para producir o una plataforma para distribuir, sino que somos el producto, ¿no? Junto a la pregunta de si nos metemos en contenidos o no, bueno, claramente nos metemos en la experiencia del usuario. El usuario en Spotify, cuando dice ¿por qué quiero el premium o no quiero el premium? A pesar que es un servicio basado en la música, faltaría más. Sin la música, Spotify no sería nada, pero el download to go era una de las principales razones por las cuales la gente pagaba premium, ¿no? En nuestro sector un poco lo mismo, el tener catch up, tener recomendaciones, tener esto, tener, bueno, el feature es parte del producto, ¿no? Y eso es muy diferente a un software vendor más clásico, más de hardware, ¿no? Que tiene un ciclo de innovación diferente, ¿no? Poca llegada, poco acceso a los datos del usuario final, es muy intermediado, por decir, yo le vendo a un canal, me integra Ericsson o Cisco, Cisco a su vez le vende a Telia o a Telefónica y luego en 2 años mi producto está en la calle, ¿no? Y luego cuando tengo un ciclo de innovación, bueno, pues puedo hacer, y por otro lado, con mucho valor y mucho respeto hacia eso, ¿no? Tienen productos que los han metido en una appliance y después de 7 años siguen funcionando a la perfección, a pesar de todos los cambios tecnológicos que hay, ¿no? Son culturas diferentes. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que hay que analizar. Es decir, realmente qué tan fit cultural o al revés, o te ayudan a moverte hacia donde te quieres mover, pero bueno, sin duda, digamos, todo lo que es el análisis cultural es poco, ¿no? Otras cosas son más de manual, son más evidentes, ¿no? Lo que es la complementariedad geográfica, es decir, el organigrama para ver realmente cómo aprovechas el talento y cómo ubicas posiciones donde en uno pones el número uno de ellos, en otro el número dos de ellos, etcétera, para hacer cross en áreas. Bueno, el análisis de la due diligence comercial para ver si realmente los clientes tienen el análisis de sinergias es atractivo. Bueno, esas cosas son quizás más comunes, pero pongo el énfasis en cosas que son más raras, ¿no? O más difíciles de prever, ¿no? Alguien preguntaba qué planes tenemos para crecer, si nos vamos a quedar en el mercado. Nosotros tenemos claro, lo hemos transmitido varias veces, que el BM Growth no es un destino final, sino es un trampolín. Es decir, no estamos ahora con un plan específico para empezar un cambio, pero sí contemplamos que terminar de cambiar de aquí a final del plan estratégico 2024, ¿no? Entonces, en el 23 posiblemente empecemos a trabajar en eso. Estuvimos estudiando, una de las cosas atractivas de hacer una OPA sobre Nasdaq, que es decir, bueno, ¿dónde me quedo, no? Porque podrías decir, lo compro y lo saco de bolsa o aprovecho eso y me voy a Nasdaq yo, ¿no? Sí, como un reverse de money. Lo estuvimos estudiando y al final, la construcción de la reputación en el ecosistema de pequeño inversor es algo que hay que tomarse en serio y lleva tiempo, ¿no? Y al final, si tú no estás allí, es decir, nosotros aquí trabajamos con, no sé, con Planeta Televisión Española, con TV3, con Telefónica, claro, te vas allí y no es lo mismo, ¿no? Si no tienes esa capilaridad en el mercado, ¿no? A pesar de que con Edgeware lo teníamos, el ecosistema financiero aquí nos conoce, allí no. Bueno, pues es un tema que no es menor, a pesar de que cada vez somos todos más internacionales y, bueno, depende también del consejo que puedas tener que te pueda ayudar. Pero bueno, nuestra decisión en ese caso fue, valoramos irnos a Nasdaq o hacer un dual listing, y al final, de momento, nos mantenemos donde estamos, aunque tenemos un plan que, bueno, es público, nos vamos a cambiar de mercado, en empezar el proceso en 18 meses posiblemente. Doncs escolta, Hernán, si de cas passem a l'últim episodi de la vostra història fins a data d'avui, després si de cas ja acabem de rematar les preguntes. Bé, l'11 de març, una empresa que havia començat amb Business Angels i un import petit de capital risc, doncs fa la comunicació que cobra una, que fa una emissió de 50 milions d'euros en bons. Endavant, perquè ja de per si el titular ja impacta. Bueno, lo primero es que hay algunos antecedentes, creo que nos queda un poco colgado, es decir, con Inverready. Inverready fue creando algunos instrumentos de Venture Debt, ¿no? Nosotros hemos aprovechado, hemos hecho algún instrumento convertible. En pleno COVID lanzamos alguna deuda convertible de 5 millones, de 7 millones, de 13 en total, 14, bueno, fue alguno más, es decir. Y bueno, básicamente teníamos una cierta experiencia en hablarle al bonista, que es un mindset diferente, ¿no? Tiene mucho más que ver con la solvencia, la generación de caja, no es tanto el equity story, el proyecto, la multiplicación del valor del equity, sino decir, no, yo te presto el dinero y el dinero va a volver a mi bolsillo, con lo cual lo que quieres saber es que máxime cuando te estoy dando un bullet, que normalmente en este tipo de circunstancias tú quieres una financiación donde puedes ir pagando los intereses durante el tiempo, pero quieres crecer y devolverlo después.
máxime cuando hay una confianza en que la empresa va a ser capaz de generar ese capital, digamos, para devolverlo a lo largo de 5 o 7 años, que son los bullets que hemos manejado, ¿no? Entonces ya teníamos un poco la experiencia de prepararnos para eso, ¿no? La empresa cambió mucho en el último tiempo, ¿sí? Entonces no, una cosa es que quieras hacer una emisión de bonos y otra cosa es que puedas hacerlo, ¿no? Evidentemente ahora estamos en una plena crisis con Ucrania y demás, entonces no puedo decirte que el bono se va a colocar lo más fácil, porque siempre es complejo, pero eso no quita que no hay una preparación de si es el momento adecuado, si la empresa está lista, etcétera, ¿no? Y ahí te diría que, por un lado, bueno, algo que era casi obligatorio, hemos sacado un rating, ¿sí? Agile ahora tiene un rating BB, ¿sí? Que es casi un investment grade, que para un primer rating está muy bien y es parte de ese camino de governance, ¿no? De ir ganando pantalones largos, que digo, ¿no? O sea, que de alguna manera vayas teniendo, digamos, una capacidad crediticia, ¿no? Y esa capacidad crediticia no viene por nada, viene por el backlog que explicaba antes. Tenemos unas carteras de pedido, generamos caja, generamos un negocio recurrente y eso es lo que avala que bueno, venga, puedas ir al mercado de deuda, ¿no? Es decir, entonces luego es un equilibrio también entre cumplir los ratios, ¿no? Es decir, mira, los ratios de deuda financiera neta sobre EBITDA o factores de ese tipo son claves, ¿no? Es decir, para que realmente, digamos, el bonista se sienta cómodo y luego para uno también, ¿no? Al final dices, mira, nuestro negocio todavía requiere de inversiones que la lógica es apoyarlas con equity, lo que pasa es que estamos en condiciones de poder decir, mira, puedo hacer un M&A y un futuro M&A puedo pagar, no sé, 40% con deuda y 60% con equity, y la verdad que son las paletas de instrumentos financieros que tienes para poder maximizar el valor, en definitiva. Molt bé, doncs escolta, Hernán, si vols passem a les preguntes, que encara tenim uns minutets, d'acord? Mira, la primera ens la fa el Jaume Martínez, t'agraeix la ponència i diu, voldria saber si apliqueu diferents preus a diferents trams i si ho feu, amb quin criteri? Entenc que és diferents preus, o sigui, diferent valoració segons la tipologia d'inversor en aquella mateixa ronda. Està fent la pregunta? Bueno, si és així, definitivament no. Si quan haces una ronda en el tiempo... bueno, hay asincronías, ¿no? Es decir, ahora te hablo del precio, que es lo que entiendo que preguntas, ¿no? Hay asincronías, hay gente que tiene derechos de votos diferentes, acciones de diferentes tipos. Nosotros en particular estamos, no digo en contra, pero en general nos parece que todos tienen que tener los mismos derechos y me parece que tienes que jugar ese juego, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que tienen que tener es el mismo precio, ¿no? Es decir, ahora puede ser que haya dos rondas muy seguidas con un precio diferente, pues la empresa cambia mucho en el interín, pero cuando haces una ronda, es una ronda. Es decir, es digamos, bastante poco aconsejable y bastante poco aceptado que haya inversores con diferentes precios. Y eso es particularmente sensible cuando le pides un esfuerzo a un inversor que está hace mucho tiempo, ¿no? Ahí te digo, hay otros instrumentos también donde quizás me parece está más lícito, ¿no? Que el peso de los votos tiene que ver con el tiempo de acompañamiento, o sea, a un accionista más fiel podría darle más voto, pero el precio es el precio. O sea, es difícil de entender en el mercado que uno entra a un precio y otro entra a otro, ¿no? Es decir, otra cosa es que digas, hago una ronda, pre-ronda, que ayuda para hacer una operación y luego hago una ronda, bueno, pues en realidad el primer dinero te ha servido para cambiar para aprovechar una circunstancia en la compañía. Si gracias a eso la compañía ha generado un valor y los que entran después el riesgo inicial no lo tienen, bueno, te puede justificar, pero tiene que haber un elemento que te justifique la diferencia de precio, no porque unos te caigan mejor y otros te caigan peor. Molt bé, escolta, molt clar. Una altra pregunta, la Maura Claramunt, diu, quan hi ha molts petits inversors sindicats, creus necessari que cada inversor signi uns poders irrevocables a favor d'un que representi el grup, és a dir, endreçar la sindicació, i amb portaveu, o només amb el pacte de sindicació seria suficient? Y entenent que això depèn del moment, de la companyia també. Sí, depende mucho del momento de la compañía y de ser cotizado o no, ¿no? Es decir, evidentemente la sindicación puede servir en varios momentos, es decir, hay casos bastante espectaculares de qué pasó, no sé, con MassMobile, por ejemplo, sobre la sindicación, hay libros para escribir sobre eso, ¿no? Pero te diría, en general, en nuestro caso, por ejemplo, más que la sindicación de los pequeños, primero que no se conocen, pues son 1.500 personas, están todas sueltas, te diría que hay algunos factores que sin llegar a la sindicación, bueno, les dan representatividad, ¿no? Por un lado, nosotros hay un banco colocador que en el fondo tiene igual 50 banqueros que tienen miles de clientes y algunos de esos miles son los accionistas nuestros,
Bueno, es decir, aunque no estén sindicados, de alguna manera los flujos de comunicación pasan por ese canal, por un lado, ¿no? Por otro lado, en términos de representar a los accionistas minoritarios, si bien que no tienen un mandato explícito y no hay una sindicación que los nombre en nombre de los minoristas agregados, pero sí nosotros tenemos los independientes. Tenemos tres consejeros independientes, uno que viene, que preside el comité de retribución, que viene Salegri Conde, otro que viene de BDO, que preside el comité de auditoría, y el vicepresidente, que es el, que de alguna manera hace un poco el contrapeso del presidente, que soy yo, que yo soy el principal accionista y represento a los accionistas conocidos, digamos, y el vicepresidente o los independientes en general representan a los minoristas, ¿no? Y velan en todo momento porque esta gente esté representada. Y indistintamente que en algún momento algunos accionistas se puedan sindicar o no y pedir un consejo, un consejero, ¿no? Que es más que lícito, ¿no? Molt bé. Doncs escolta, ja aneu, si teniu alguna pregunta al PAP, la deixeu anar perquè ja estem a punt de finalitzar l'esmorzar. I faria l'última pregunta que tenim ara mateix. Ens la fa la Maura i diu, com veus abordar el canvi, no? El gran canvi en la gestió i decisions per part dels cofundadors en el moment que l'startup fa el salt fundacional i el fa a borsa, no? És a dir, entenc que és com us aneu preparant, ell cadascú amb el seu paper, ho has comentat una mica, el vostre paper, el del Consell d'Administració, i com el fas aquest canvi des del punt de vista dels fundadors abans de cotitzar o abans d'anar arribant en aquestes diferents fites que heu anat assolint, ja siguin de finançament o sobretot ja siguin com a empresa, eh? Mira, te cuento desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero la mejor lesson learned que tenemos aquí es que nosotros el cambio empezamos mucho antes, ¿sí? Porque es decir, en general, si tú estás, depende del estilo de gestión, es decir, o sea, si te obliga si la situación te obliga, porque tienes un contexto regulatorio, ¿no? Con una empresa cotizada donde realmente no puedes tomar decisiones de por sí, es decir, tu sueldo lo tienes que pactar al comité de retribución y las ampliaciones de capital las tienes que aprobar por mayoría y hay unas cosas que le tienes que preguntar al regulador y el regulador te deja o no te deja según qué cosas. Bueno, al final tienes un corset por varios lados que tienes que aprender a manejarte así, ¿no? Y todo tiene su razón, no hay nada caprichoso aquí, sino que en realidad en el fondo se vela por los intereses de ese accionista minoritario que te pone un ticket de 30.000 euros y alguien tiene que velar por él, ¿no? Pues ni siquiera tú lo conoces, ¿no? Entonces, bueno, eso es un contexto que te diría es el final de la película, ¿no? El punto más crítico, digamos, te diría que empieza mucho antes, ¿sí? Tú estás acostumbrado a mandar, a veces en solitario, a veces con tu socio, a veces con tus dos socios, y bueno, en general ya tienes, normalmente todo emprendedor tiene una experiencia de pelearte con un socio sobre alguna decisión de estratégica que tienes que alinearte para sacarla adelante, ¿no? Pero estar en un contexto en el que tienes un consejo, más formal o menos formal, donde tengas que tomar decisiones con terceros, y te diría, con el vector del inversor profesional, un venture capital a bordo, o con el vector del independiente, que no representa el capital y aún así tiene una opinión sobre la compañía, sea un independiente, sea un business angel, sea alguien que no se juega su capital particularmente aquí. Bueno, son tres vectores que hay que saber gestionar. Y para mí eso empieza mucho antes. En nuestro caso empezó en el 2009. ¿Sí? En el 2009 nosotros montamos un consejo de administración, en ese momento eran seis, ahora somos nueve, pero ya tenía un poco esa estructura. Y en esa estructura no mandas, convences, ¿sí? Sí, y creo que tomamos, no sé si siempre por mayoría, pero prácticamente, es decir, hemos buscado siempre gestionar por consenso y entender que cuando hay alguna reticencia, bueno, es que el plan igual no era tan bueno, ¿no? O cuando hay una reticencia, a veces es estás vulnerando el interés de uno de los vectores. Y no es que no hemos hecho cambiar de opinión a gente, ¿no? Hay gente que tiraba por un lado y hemos discutido, hemos cambiado de opinión y hemos convencido de que vamos a ir para allá. Y después, digamos, en un contexto de confianza, bueno, hemos aceptado que realmente era el mejor plan posible a pesar de las diferencias. Pero en general, el gestionar por consenso, te diría, nosotros a partir de... Nosotros vivimos 4 o 5 años teniendo 70-85% del capital y gestionando la compañía con 2 votos en un consejo de 6 o de 7. Eso es una disciplina que no te hace falta salir a bolsa. Con eso la salida a bolsa es mucho menos dramática, pues ya estás acostumbrado a eso, ¿sí? Y evidentemente tendrás tú a veces que revisar tu convicción porque justamente hay gente que piensa diferente, es otro de los vectores, pero si pones el bien de la compañía por encima de lo demás o pones un equilibrio justo entre los diferentes vectores o los diferentes stakeholders, y stakeholders son todos, no solo los accionistas, ¿no? También la gente con la que tenemos, los partners, los clientes, etcétera, y tienes una visión equilibrada de lo que es bueno para la compañía, gestionas mejor la empresa, creo, o por lo menos estás preparado para salir a bolsa y luego no es traumático, ¿no?
Doncs molt bé, doncs escolta, Hernán, moltes gràcies, gràcies pel temps i que ens has dedicat doncs, a tots els que hem estat aquí. Gràcies per compartir les experiències i gràcies també per demostrar que es pot constituir una empresa fa 15 anys amb Capital Risk Business Angels i acabar sent una empresa, doncs, evidentment, internacionalitzada com la vostra, de dotació tecnològica i després que arribi un moment determinat que pugui emetre 50 milions d'euros en bons, no? És la demostració que això és possible i per això també us agraïm que també voleu compartir aquest fet perquè segurament d'altres startups doncs, poden aprendre a vosaltres. D'acord? Molt Moltes gràcies i bon dia. Gràcies. Adéu, Hernán.